Esta noche ha llovido y os quiero mostrar las formas que dejan las gotas de agua sobre esta mesa. Si os dais cuenta, son formas irregulares. Y quiero aprovechar este tipo de formas para crear un tipo de trabajo que le llamo petrales marinos, que intentan representar las formas del agua cuando llegan a la arena, la espuma, todo ese tipo de cosas, y sobre todo el carácter que adoptan los fluidos y la expresividad que tienen sus formas. Luego veremos a ver cuál es el resultado. Cada gota tiene que tener su forma determinada y un tamaño justo para que luego el conjunto se vea interesante y pueda aparecer el rostro de Cristóbal Colón, que es nuestro objetivo. Bueno, lo que estoy haciendo es el retrato de un marinero. Y de alguna manera lo que quiero es que esto sea como un pequeño homenaje a todos los marineros. Esto que estoy haciendo es gotas. Estoy intentando representar las gotas de agua, la espuma que llega a la arena de las playas. Estoy utilizando este puntero que tiene una punta muy finita y dejo deslizar esta mezcla que ya tiene una cola. En realidad, la idea es utilizar la forma de los fluidos, las gotas de agua, para hacer este retrato.